Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Samsung S95B con tecnología QD OLED. Y mientras observas este unboxing, quiero decirte que apenas pude traer ese televisor al canal porque aquí en mi país, Colombia, apenas se empezó a comercializar en este 2023, en febrero más concretamente, a pesar de que es un modelo del 2022. Además, en algunos países todavía se consigue, de hecho, en muchos países debería estar un precio levemente más económico porque ya se comercializa el S95C, que es el modelo del 2023. Además, quiero decirte que si vives aquí en Colombia o en otro país donde apenas se empieza a comercializar este S95B, te recomiendo que esperes a que baje de precio o que adquieras otro televisor con tecnología OLED de otra marca o que esperes a que se comercialice el S95C, que ojalá traiga mejorías. Porque si bien este S95B tiene muchas cosas buenas, también debo decirte que tiene algunas cosas malas que iré mencionando a través de todo este video. En la caja vas a encontrar las partes de la base central con sus respectivos tornillos, 4 en total. En unos segundos te voy a explicar cómo instalar esta base central. También encuentras el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior baja del televisor y también, por supuesto, vas a encontrar la tarjeta de garantía, el manual de usuario. También encuentras estos dispositivos que servirán en caso de que quieras instalarlo en una base de pared. Por supuesto, se incluye el One Remote, el cual se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. También encuentras esta tapa que sirve para cubrir la parte de las entradas para que todo luzca más estético. En cuanto a las entradas, en la parte posterior baja tienes dos puertos HDMI 2.1, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire y en la parte posterior lateral encuentras otros dos puertos HDMI 2.1 y dos puertos USB 2.0. Así luce visto desde su parte baja, el grosor máximo aproximado es de 3,99 centímetros. En la parte central encuentras un botón para funciones básicas. Esta será la instalación de la base central. Primero debes quitar esta tapa de una de sus partes de la manera que muestro. Entra y sale a presión. No tengas miedo, simplemente hazlo con cuidado hasta que puedas remover totalmente esta tapa. Luego de esto deberás hacer empatar las dos partes de la base central de la manera en la que te muestro con estos agujeros y luego de esto procedes a colocar los cuatro tornillos de la forma en la que te muestro. Recuerda siempre hacerlo en cruz para que todo quede muy bien ajustado. Luego debes hacer un poco de fuerza para que estas palancas queden de esta manera. Al principio te puede costar un poco porque están muy bien ajustadas. Y luego de que los tengas así, debes hacer empatar estos agujeros con estas especies de taches ubicadas aquí en esta parte posterior del televisor. Y luego de que hagas esto, debes hacer una presión hacia arriba hasta que se escuche una especie de clic. Y eso indica que ya quedó todo muy bien ajustado. Y luego de esto, procedes entonces de nuevo a que estas palancas se cierren o se ajusten de esta manera que te muestro. Luego de esto, si así lo quieres, procedes a colocar el cable de energía de esta manera, que también aplica para el cable o los cables de las entradas para que todo quede muy bien organizado si así lo quieres. Y luego de colocar los cables así, entonces procedes a colocar la tapa que quitaste al principio para poder hacer la instalación de esta base para que todo quede mucho más bonito o más estético. Yo personalmente prefiero no colocar el cable de esta manera porque limita un poco el largo o el alcance del cable, por lo cual ya es decisión tuya si decides colocarlo así o dejarlo suelto, que es como a mí me gusta, y proceder a colocar la tapa para que luzca todo mucho mejor o más estético. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia para ubicarlo en una base de pared en cuanto a los agujeros en horizontal es de 30 centímetros y en vertical de 20 centímetros.
y el peso total de este modelo sin la base es de 16,5 kilogramos y con la base de 20,7 kilogramos. Y en cuanto al primer encendido, simplemente debes saber que este modelo sí reconoce red Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. Debo decirte que en algún momento te va a pedir que inicies sesión con tu cuenta Samsung o que crees una, lo cual es necesario para poder descargar aplicaciones. Y allí vas siguiendo los pasos que son simplemente muy fáciles de seguir. Uno de ellos suele ser la actualización de software, lo cual puedes hacer en este primer encendido o más adelante. Y ya entonces procedes a utilizar tu televisor Samsung QD OLED S95B. El sistema operativo es por supuesto Tizen, que es propio de esta marca Samsung. La fluidez es muy buena, es muy rápido a la hora de abrir aplicaciones, de cargar videos, de retroceder, de adelantar. El procesador es diferente y parece ser un poco mejor, por ejemplo, en comparación al del NeoQLED QN90B. Pero también debes saber que obviamente la velocidad de carga de videos a través de aplicaciones de streaming depende mucho de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Y otro aspecto muy importante que algunas personas desconocen es que, por ejemplo, en algunas aplicaciones, en este caso más concretamente Netflix, la resolución máxima permitida de las series o las películas depende del plan que tengas contratado con esas aplicaciones. Por ejemplo, en Netflix solamente se permite la resolución Ultra HD con alto rango dinámico cuando tienes contratado el plan Premium. También es importante recordarte que la tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen y que las aplicaciones varían dependiendo de cada país o de cada región. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacer el cambio de región de tu televisor Samsung. Por ejemplo, la función Gaming Hub y la aplicación de Xbox o Nvidia GeForce aquí en Colombia y en otros países no está disponible. Y si quieres hacer uso de esas funciones, debes cambiar la región a un país en donde de forma nativa esas funciones y aplicaciones sí estén disponibles. Lo mismo aplica para los asistentes de voz, ya que en la mayoría de países los televisores Samsung solamente son compatibles con el Bixby Voice. Y si quieres hacer que tu televisor Samsung sea compatible con el Amazon Alexa y el asistente de Google, debes cambiar la región a un país en donde esos asistentes sean compatibles de forma nativa. Y por supuesto, este televisor es compatible con la función conocida como manos libres o hands free voice control. Este televisor es por supuesto compatible con la función conocida como modo ambiente, que a algunas personas les gusta porque pueden utilizar su televisor como un cuadro decorativo para cuando no lo estén utilizando como tal, como un televisor. También es importante recalcar que por supuesto este modelo es compatible con la función conocida como Multiview. Por ejemplo, en una pantalla puedes ver lo que estás visualizando a través de tu smartphone y en la otra, por ejemplo, la aplicación YouTube del televisor. También puedes ver algo conectado a alguna entrada HDMI o por ejemplo una cámara web que hayas conectado a algún puerto USB del televisor. También me parece importante mencionar una de las funciones que más me gusta de este sistema operativo Tizen, y es que permite que el One Remote se pueda sincronizar con decodificadores de señal digital de algunas compañías que ofrecen ese servicio, con lo cual con el One Remote le puedes dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital, con lo cual te libras de tener que utilizar dos controles remotos al mismo tiempo cuando quieras, por ejemplo, ver canales de señal digital. También debes saber en este punto dos cosas. Primero, que el navegador de internet es uno solo, es propio del sistema operativo Tizen, y que aquí en Colombia y en otros países no se permite por alguna razón la búsqueda por medio de comandos de voz en este navegador de internet. Lo otro que quiero que sepas y que creo que has notado es que los colores blancos en algunas escenas tienden a lucir rojizos, pero es un efecto de la cámara con la que estoy grabando. En la vida real no se nota así, y por supuesto las partes que te voy a mostrar en cuanto a review de calidad gráfica, escogí aquellas en donde la tonalidad no luzca rojiza, porque recuerda que se trata de un efecto de la cámara con la que estoy grabando.
Y por supuesto, en este navegador de internet se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, simplemente que en la gran mayoría de ellas que sean gratuitas, sí o sí va a aparecer publicidad. En cuanto a calidad gráfica general, simplemente quiero que sepas algunos puntos importantes de la tecnología QD OLED. Uno de ellos es que, a diferencia de la tecnología OLED o UOLED que usan los televisores LG actuales, es que los QD OLED de Samsung utilizan una capa de píxeles azules y un filtro de color Quantum Dots. Y todo esto le permite mayor luminancia y por ende mayor cantidad de brillo y colores más saturados y más vivos, sin llegar a que luzca algo exagerado o algo irreal. Pero aquí entra uno de los puntos negativos de esta tecnología, y es que es más propenso a retención de imagen. No lo digo yo, se confirma por medio de la página de ratings.com, que ya hizo el análisis y la comparativa a largo plazo entre, por ejemplo, este QD OLED y el OLED u OLED Evo C2 de LG. Y esto se da principalmente por el alto estrés que sufren los píxeles azules, principalmente cuando deben representar colores blancos. En otro video explicaré esto más a fondo comparando ambas tecnologías, la QD OLED de Samsung y la OLED, o conocida mejor como OLED, por parte de LG. Aunque este aspecto de retención de imagen y quemado de píxeles es muy probable que ocurra solamente cuando se deja un logo o imagen estática por mucho tiempo, con lo cual este QD OLED de Samsung S95B muy probablemente no sea la mejor opción para un gaming competitivo o un gaming hardcore, porque obviamente siempre va a aparecer un logo por muchas horas en pantalla. Mientras que, de acuerdo a ratings.com, ese aspecto, por lo menos hasta ahora, no les ha sucedido en el OLED C2, haciendo esas pruebas que han llevado por varias semanas. Mientras que en el QD OLED que ellos utilizaron para esas pruebas, sí sucedió lo que se conoce como retención de imagen. Pero bueno, dejando de lado ese aspecto, es importante destacar que, sea como sea, este televisor alcanza una relativa alta cantidad de brillo, mucho más alta en comparación, por ejemplo, a otros televisores con tecnología OLED de otras marcas. También muestra colores mucho más saturados en comparación a televisores OLED de otras marcas. Y por supuesto, la experiencia de alto rango dinámico es simplemente muy buena, especialmente para aquellas personas que sean amantes del brillo. También es importante mencionar que es cuando el contenido tiene alto rango dinámico que se alcanza una mayor cantidad de brillo y colores más saturados. Y ten presente que el alto rango dinámico solamente se activa de forma automática cuando el televisor detecta que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, quiero que tengas en cuenta unos aspectos importantes. El primero es que el televisor no cuenta con polarizador, como si lo tiene, por ejemplo, el caso del OLED Evo C2. No obstante, esto tiene un punto negativo y un punto muy positivo. El punto negativo es que cuando en la habitación hay mucha iluminación y observas ese tipo de contenido, los colores negros lucen levemente grisáceos, aunque cuando se apagan las luces de la habitación, los colores negros lucen perfectos como lucen en todos los televisores con tecnología OLED. Y el punto positivo en este caso es que contrarresta muy bien los reflejos de las cosas que hay en la habitación. Por ejemplo, mi reflejo prácticamente no se nota, o es muy difícil notarlo, cuando las luces están encendidas. En todo tipo de escenas que he probado, rinde muy bien y es un factor relevante, porque por ejemplo en el OLED Evo C2 sí que se notan más esos reflejos de las cosas que hay en la habitación cuando las luces de la habitación están encendidas. Aunque en el caso del OLED de LG, cuando las luces de la habitación están encendidas, los colores negros siguen luciendo perfectos. Entonces, unas cosas por otras,
Sea como sea, realmente yo este aspecto en este QD OLED de Samsung lo veo como una ventaja, porque en escenas oscuras, cuando la habitación es con poca iluminación o totalmente apagada, luce increíblemente bien. Obviamente no hay ni efecto clouding, ni blooming, ni sangrados de luz. Tampoco hay efecto de black crush. Y como ya saben, cuando enciende las luces de la habitación, este tipo de escenas lucen muy bien, en el sentido de que no se notan tantos reflejos de lo que tienen ubicado en la habitación, incluyendo sus mismas siluetas. Un aspecto que quiero destacar mucho de este televisor es que el escalado de imagen es muy bueno. Obviamente no es perfecto y el contenido que tenga baja resolución no se va a mostrar en 4K, pero no sé si será porque mi cerebro sabe que es un televisor de gama alta, que tiene un mejor procesador, pero tengo esa percepción de que el contenido de muy baja resolución lo procesa de una mejor manera, con casi nada de partes pixeladas. Obviamente lo voy a comparar con otros televisores para poder corroborar ese aspecto, principalmente compararlo con el OLED C2 de LG y también con el Neo QLED QN90B de Samsung, para poder asegurarlo. Pero simplemente lo que te puedo decir es que el escalado de imagen es increíblemente bueno en este QD OLED. Y para estos resultados utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Y simplemente recuerda que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando el contenido tenga muy baja resolución. También quiero destacar que este modelo tiene una muy buena uniformidad de colores grises, con muy poco efecto de pantalla sucia, y por supuesto a la hora de ver deportes o de jugar videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia va a pasar prácticamente imperceptible. En cuanto al manejo de los reflejos de focos de luz y de luz natural, este modelo también cumple muy bien, realiza un muy buen trabajo, por lo cual es un aspecto que merece ser destacado. También es muy importante destacar que los ángulos de visión de este QD OLED son prácticamente perfectos, nunca pierde volumen, nunca lucen blanquecinos sus colores, y de hecho en ratings.com le dan una calificación 10 de 10, con lo cual es un televisor excelente cuando muchas personas deban sentarse, por ejemplo, a ver un partido de fútbol o una película alrededor de esta pantalla, porque nunca van a experimentar colores blanquecinos. Y por supuesto es importante destacar que el manejo del movimiento a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming, o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, es muy bueno. Cuenta con el parámetro ajuste de claridad de imagen, el cual puedes colocar en personal y modificar de forma manual la reducción de borrosidad o la reducción de vibración. No recomiendo este movimiento libre porque genera mucho efecto flicker, además de oscurecer la imagen. Si quieres una escena más fluida, simplemente coloca este parámetro en automático, y si bien se puede notar leves artefactos, me parece que no se convierten en algo ni molesto ni distractor. Para este apartado gaming utilizo una Xbox Series X. Lo primero que debes saber es que esa tonalidad rojiza es simplemente un efecto de la cámara. Lo otro que debes saber es que el televisor tiene 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K, además de tecnologías de frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium Pro. De lo único que carece, al igual que todos los televisores Samsung, es de la tecnología Dolby Vision. Lo otro importante es que por supuesto este modelo cuenta con Game Bar. En esta Game Bar puedes encontrar información relevante, por ejemplo en este caso la frecuencia de actualización variable, que es FreeSync Premium, el alto rango dinámico que está activado, los FPS actuales del videojuego. También están por supuesto estos modos de imagen, y que con cada elección cambia la configuración gráfica en cuanto a colores y en cuanto a brillo, principalmente el modo de imagen deportes, que muestra colores más naturales, aunque en este caso con una tonalidad levemente rojiza, pero es porque por alguna razón las cámaras que he utilizado en algunas escenas tienden a mostrar esa tonalidad rojiza, pero siempre que eso suceda, como este caso, te lo aviso.
También se puede acceder a configuraciones extra en este modo juego a través de la Game Bar, el ecualizador de negro dinámico que recomiendo siempre dejarlo en cero, el Motion Plus del juego que en este caso no hay necesidad de ser activado porque con la consola directamente ya se hacen todas las mejorías pertinentes en cuanto a la frecuencia de actualización variable. Es compatible además con HDR juego que lo que hace es mejorar un poco el contraste en aquellos videojuegos que tienen alto rango dinámico. Y también este televisor es compatible con HDR10+ para gaming, pero hasta ahora casi no hay contenido con HDR10+, por lo cual hasta ahora podría decirse que esta tecnología podría resultar algo irrelevante. Cabe mencionar por supuesto que los tiempos de input lag de este televisor son simplemente muy buenos tanto en 4K 60 Hz como también en 4K 120 Hz, por lo cual creo que cualquier gamer exigente quedaría más que satisfecho en esta área con este QD OLED S95B. En cuanto a rendimiento, debo decir que este televisor cumple, se ve todo muy fluido, muy buena resolución. En cuanto a colores, simplemente sí debo decir que con el modo juego activado y en algunos modos de imagen que provee la Game Bar, pueden lucir esos colores levemente más saturados de lo que por lo menos a mí me gustaría, pero nada alarmante y tal vez a algunos gamers ese aspecto les podría gustar. No sé tú qué piensas al respecto, ¿prefieres colores mucho más saturados y mucho más vivos o colores más naturales y más apaciguados? Por supuesto, el rendimiento con ese tipo de videojuegos, en este caso este es el Dead Space que tiene muchas partes oscuras, es simplemente perfecto. Como ya sabes, con los televisores OLED nunca vas a tener problemas ni de clouding, ni de blooming, ni de sangrados de luz. Tampoco ese televisor sufre del efecto conocido como Black Crush, por lo cual se notan muy bien los detalles en este tipo de partes que tienen muchas sombras o mucha oscuridad. Y como ya mostré hace unos minutos atrás, aun cuando encienda las luces de la habitación, se van a notar muy bien las escenas en ese tipo de videojuegos que tengan mucha oscuridad. Y por supuesto también con aquellos videojuegos que tengan mayor cantidad de colores rinde muy bien, muy buena cantidad de brillo, colores muy vivos y saturados sin llegar a exagerar, nunca vas a experimentar efecto ghosting. Y para terminar esta parte quiero decirte que el calentamiento en pantalla me sorprendió que no fuera tan alto después de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos, lo cual es genial y no vas a llegar a sentir un calor exagerado al acercarse a su pantalla. Ya para terminar, si me preguntas si recomiendo o no ese Samsung QD OLED, la verdad es que no, o por lo menos no es para todo el mundo. Yo personalmente no lo compraría para mi uso cotidiano. Obviamente lo compré para traerlo al canal, revisarlo, compararlo y contarles mi experiencia. Y si bien tiene muchas cosas buenas, también tiene cosas malas que desde mi punto de vista hacen que yo no quiera comprarlo para mi uso cotidiano o personal. Primera cosa negativa, tiene un alto precio. Segunda cosa negativa, un alto consumo energético, mucho más alto en comparación, por ejemplo, al OLED C2. Tercer aspecto negativo, tiene un mayor riesgo de sufrir de lo que se conoce como retención de imagen. Si de pronto sigues la página o el canal de ratings.com, has podido saber ese aspecto. En otro video hablaré más a fondo acerca de esto en cuanto a la retención de imagen y ese detalle a fondo que ratings.com llevó a cabo con un QD OLED de Samsung y por ejemplo lo comparó con un OLED Evo de LG, el C2 en particular, y el C2 tenía menos riesgo de retención de imagen, mientras que este sí llegó a sufrir de ese aspecto. Y el cuarto punto que no me gustó mucho es el sistema de sonido, esperaba más. No es malo, pero me dejó con ganas de una experiencia más envolvente. Por esas cuatro razones no lo recomendaría, pero si eres fanático al extremo de Samsung y si te alcanza el dinero y quieres experimentar, adelante, porque tiene cosas muy buenas, bonita representación de colores, alta cantidad de brillo, un sistema operativo muy fluido, rendimiento en escenas oscuras perfecto,
casi nada de efecto de pantalla sucia, un muy buen escalado de imagen, me dejó sorprendido ese aspecto. Y listo, voy a dejarte con una prueba del sistema de sonido para que más o menos tengas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Obviamente no escuchar, no es lo mismo escucharlo atrás de este video como que lo escuches en la vida real, pero más o menos así te puedes hacer una idea de cómo podría resultar. Pero ya te digo yo que no es tan sorprendente como uno esperaría. No sé qué piensas acerca de este televisor 4K. ¿Lo comprarías sí o no y por qué? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.